reportando. Desde hace un tiempo queríamos tener un encuentro con este amigo tan especial, pero es justamente ahora cuando nos llega la oportunidad de visitar su centro, Body System y Refiné, o el encuentro con las buenas maneras. Y nadie mejor que el doctor Jorge Alberto Martínez Navarro para explicarnos en qué consiste todo este encuentro con la belleza que es su centro. Bienvenido, Jorge, a nuestro espacio. Muchas gracias. ¿Por qué no nos hablas un poquito de cómo se te ocurre a ti, doctor en medicina, fundar justamente un centro de gimnasia y estética y una escuela para el refinamiento y las buenas maneras? Bueno, según dices, haciendo un poco de historia, desde el 27 de noviembre del año de 1987, decidimos fundar Body System. A los tres días de ese hecho, ya casi histórico, se presenta el señor Ramón Darío Cruz, presidente del Concurso Nacional de Belleza, señorita Miss República Dominicana, y comienzan a llegar esas muchachas, todas en busca de aspiraciones, logros, y muy necesitadas de entrenamiento. Entonces surge la idea, meses después, con el auxilio de Ralph, conocido maquillista, y de Leiden Lorenzo también, en un asesoramiento, hacer Refiné. Ya Refiné se ha transformado en la escuela grande, la escuela competitiva, apoyada por otras unidades, como ya es un atelier de ropa, al cual le hemos quizás llamado un nombre muy gracioso. Refiné también es atelier, la agencia y otras derivaciones como una compañía de organización de eventos, etc. También incluso ya un poco alejado de lo que es Mi República de una manera material, porque seguimos formando parte, constituir la modelo nacional de la República Dominicana en los próximos meses. O sea que el otro era doctor en medicina, sin dejar la ciencia, porque lo que una vez aprendido nunca se borra, se convierte en todo un propio empresario que tiene que ver con el área de la belleza, siempre trabajando con lo que es la superación de la mujer. ¿Qué te motiva o te impulsa a siempre crear o añadir renglones que tengan que ver con eso? Bueno, realmente las grandes necesidades que existen. Cuando trabajamos estas muchachas, muchas de ellas de diferentes estratos socioeconómicos, vemos deficiencias en todos. En todos se presentan esas deficiencias y es una manera de cubrirlas. Su proyección de la voz, su dicción, su actuación, las artes de la mesa, la bonita caminata, una figura estilizada. Muy contrario a lo que los padres piensan, no es simplemente aquí las personas que vienen a su objetivo de ser reina de belleza o de ser modelo, son las menos. Las más, el 80%, son las que quieren una búsqueda, un encuentro con su desarrollo personal. Un complemento quizás a la educación doméstica, que a veces se va perdiendo y que luego del buen entrenamiento se convierte entonces pues ya en algo que podría ser hasta una profesión. Exacto. Tu escuela de modelos tiene, me imagino, que estar también cubriendo gran parte de las necesidades nacionales en cuanto a comerciales, revistas, medios de comunicación, anfitriones para eventos y ese tipo de cosas. O sea, ¿mantiene tu promoción una vigencia constante en el medio? Exactamente. O sea, estamos tratando, no solamente hemos hecho una labor anteriormente, y estamos tratando de que las muchachas cada vez tengan mayor incidencia en los medios de comunicación, revistas, comerciales, que inclusive salgan de los mismos concursos muchachas para suplir esas necesidades. Toda empresa de esta categoría y de esta magnitud requiere la unión o la diversificación de varios profesionales. ¿Con qué equipo cuentas tú o cuenta tu centro actualmente para brindar el servicio y la labor que rindes? Con recursos humanos, o sea, hemos tratado de que en cada necesidad surja una persona ideal. Tenemos un staff de modelos, ya comenzamos a brillar el camino de que preferencialmente nuestras modelos sean de la escuela. Preferencial, pero tenemos muy significativas modelos: Kathleen Montolío, Amilcar Marte, Katia Betancourt, Micaela de la Mota, ahora Alquiza Camilo y Vinet Pérez Vega, fue la Miss Tinez 89, son profesoras de la escuela, ya formadas completamente en la escuela. Después, en actuación, Carlota Carretero; en dicción, el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, doctor Mariano Lebrón Sariñón; maquillaje, Mónica Mendoza;
una gran maquillista de una trayectoria muy reconocida, y en fin, diferentes personalidades. Una inversión de este tipo, aunque a veces uno no quiere tocar el aspecto económico, justamente en los momentos que estamos viviendo, requiere del gran esfuerzo y, como dije, valga la redundancia, requiere también de gran inversión de dinero. O sea, encuentras respaldo del público, entiende la gente que no es sencillamente un hobby o el querer que las niñas aprendan cosas finas, sino una necesidad, el poseer las buenas maneras y el refinamiento. Ciertamente, o sea, se está encontrando un respaldo muy fuerte. La escuela, creo que una gran mayoría del público la ve dejando de lado un poco el asunto elitista y hace el esfuerzo, la inversión, para dotar a su hija de estos estudios que los considera que después van a ser útiles a lo largo de toda su vida. Lo que una vez se aprende aquí sirve para toda la vida, a una muchacha que se transforma después en una mujer. Yo creo que una mujer que camine mejor, mejor vestida, es una persona que puede tener mejores fuentes de trabajo, mejores ofertas de trabajo, y será una mujer más competitiva. Ya no existe el hombre que no quiere que su compañera trabaje. Ya todo hay que hacerlo entre dos. Y justamente ahora que tocas el aspecto hombre, y ya hablando contigo como hombre, ¿por qué se ha descuidado en nuestro país el aspecto del modelaje masculino? ¿Es que acaso no interesa o es que resulta complejo y difícil? Realmente no te pudiera dar una satisfacción, o sea, una respuesta satisfactoria a eso, porque nunca he incursionado en eso. Inclusive tengo profesores masculinos, el señor John Barr, por ejemplo, pero es un modelo internacional. Sí. Realmente resulta a veces complejo. Son el mínimo. Creo que hay dos escuelas que se ocupan de esto. Nosotros no hemos incursionado. Sería interesante más adelante. Bueno, pues amigos televidentes, usted, sus hijas y todo el mundo que quiere en la casa, si usted es un empresario y necesita cómo saber manejarse, y toda esa serie de detalles que componen el complejo mundo de las buenas maneras, puede pasar una visita agradable con el doctor Jorge Martínez en la Casimiro de Moya número 53, en el pleno corazón de Gascue, y encontrará una respuesta a todas sus necesidades en Refiné y Body System. Un encuentro con usted y con el doctor Jorge Martínez. Gracias por la oportunidad que nos brinda. Muchas gracias, Lorenzo.